Tan buena, vale. Gracias, Manuel. Me agarraste. Ya yo quería. Ah, está bien. Aplaudir. Ese es un clásico. Ajá, allá iba yo. Es un clásico de la música llanera, por decirlo de alguna manera, porque es un joropo ya muy reconocido, como lo deja por en un viaje. Una de las agrupaciones instrumentales, o la agrupación instrumental que hizo popular esta canción, esta obra, fue el Ensamble Gurrufío. Del cual formo parte de hace 5 años, y es una obra obligatoria en cada concierto. Pues de repente uno, conchale, vamos a tocar Puri otra vez, ya. La gente es pobre. O sea, hay que tocarla porque la gente lo disfruta. Y es que son catálogos ya. Es el sello, de uno de los sellos de la agrupación, y yo la disfruto. Cada vez que la toco la disfruto porque es una obra difícil, o sea, técnicamente difícil. Allá voy, porque vi que hubo un momento... ¿Cuánto, me encanta esa cara de picardía, cuánto del tema, en el caso de Apuro en un viaje, te desbordas? Mira, yo soy un apasionado por la música de mi país. Y como te decía, aunque soy un músico académico, lo que mejor sé hacer es esto, tocar la música popular venezolana. Y es algo que cuando lo toco me llena de alegría, cambio mi forma de ser, que me cambia hasta el semblante. Pero también es una música que exige mucho. Poder tocar la música popular venezolana bien, con excelencia, eso exige horas y horas de estudio para poder hacer la música de un buen nivel y poder tocarla como ella merece. Un tema para enamorar. Mira, para enamorar, ayer estaba en Caracas tocando con el Ensamble Gurrufío y tocamos este vals, y yo lo presentaba al público y decía que es una historia de amor hecha música, como lo es este vals que se llama Atardecer, que es otro clásico de la música venezolana que lo popularizó el Ensamble Gurrufío, que dice de esta manera. Thank you.
Wow, ¿sabes que la tararearía mentalmente? La letra. Sí. Bueno, le decía, te iba a pedir uno. En estos días de ir pensando el año siguiente, uh-huh, o en lo que el año que va, uh-huh, comenzando, ¿hacia dónde va Manuel Rojas? ¿Hacia dónde van los estudiantes que están con Manuel Rojas? Sí, hace un par de semanas, 10 días, tuve el recital de mis alumnos. Yo trabajo con la Academia Latinoamericana de Flauta y Piccolo, que pertenece al sistema de orquesta, y fue el recital de fin de año de mis alumnos, y es algo muy bonito ver, porque yo creo que no solamente es tocar, en el caso del músico, no solamente es tocar y dar conciertos, sino también poder reproducirte en otras personas y poder sembrar en otras personas, en niños, jóvenes, adultos, y ver esos muchachos, esa nueva generación de flautistas larenses tocando en su recital, tocando música académica y música popular, bien. Y yo estaba tan orgulloso, yo decía, wow, qué, y ver el avance de cada uno de ellos, de ver cómo están tocando, es algo que me emociona mucho. Y en la parte, respondiendo a tu pregunta, en la parte personal, el 2018 tiene grandes retos, hay muchas cosas por hacer. Tengo una gira por los Estados Unidos, tengo una gira por Colombia con el ensamble Gurufío, voy a Costa Rica a dar clases en la Universidad de San Juan, de San José de Costa Rica, vuelvo a los Estados Unidos en agosto, voy a Europa, tengo un proyecto de grabar un par de discos. Hay muchísimas cosas por hacer y no hay que parar. No hay que parar. Y el tiempo para componer, vamos a la pausa, al regreso, por favor, el tiempo para componer, que no sea... ¿Hay Joaquina 2? ¿Viene algo de Joaquina? Al regreso, no te... Al regreso, venimos con Manuel Rojas.